Dice, por favor, Angie, si fuera tan fina de indicarme, bueno, de colocarme el programa, porque ya las clases que hemos tenido con anterioridad, tenía que haberlo explicado desde el principio, pero quiero que pues no se pase la oportunidad de explicarles a cada uno de ustedes cuál va a ser el programa y cuál va a ser el contenido de este programa. Entonces, me interesa porque quiero relacionar leyes, quiero que ustedes me encuentren estas leyes, ¿verdad? Y que las tengan a la mano porque vamos a estarlas utilizando. Entonces, el programa de estudios, y es el que nos indica la universidad, gracias Angie, es Derecho Agrario y Ambiental, que es del sexto semestre y es área de Derecho Público, Departamento de Derecho Social. Entonces, este programa ya lo tuvieron ustedes que haber leído. Me interesa, tal vez no la presentación, la identificación, prerequisitos, justificación, todo esto. Vamos a dejarlo para que ustedes pues lo lean, ¿verdad? Si no lo han leído, no han tenido esa oportunidad de leerlo, y yo les recomiendo que lo hagan. Y no voy a encender mi cámara, disculpen, creo que sería, bueno, vamos a probarlo con la cámara. No sé si, bueno, si nos da algún problema, apago la cámara. Entonces, quiero comentarle los objetivos específicos. ¿Qué dice acá? Que al finalizar el módulo vamos a tener esos objetivos y vamos, todo esto que les voy a indicar lo vamos a ver en clase. Vamos a tener cada uno de estos temas a desarrollar. Ya vimos algunas clases en relación al origen y evolución histórica del derecho agrario, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Las clases anteriores, bueno, la primera que definitivamente no vimos esto, que era el momento oportuno para hacerlo, pero creo que todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Y quiero que ustedes conozcan cómo es que vamos a trabajarlo. Bueno, entonces la introducción al derecho agrario, ya lo vimos en clase, ya tienen ustedes las diapositivas. También está el origen y la evolución histórica del derecho agrario. Está el derecho agrario, concepto, definición, objeto y contenido, autonomía, principios del derecho agrario. También están las fuentes del derecho. Óscar, buenas tardes. Bienvenidos a la clase. Tenemos, vamos a ver esto. Tal vez no a grandes rasgos, sino que lo que vamos a hacer específicamente es profundizar en estos temas. Entonces, yo quisiera nuevamente indicarles, ¿verdad?, que en la evolución del derecho agrario todavía nos falta ver muchas cosas, ¿verdad? A pesar de que ya vimos algunas, pero vamos a profundizar más. Entonces, están las fuentes del derecho agrario, fuentes formales, fuentes reales, fuentes históricas, la relación del derecho agrario con otras ramas del derecho que también la vamos a ver, por ejemplo, con la Constitución, con el derecho administrativo, con el derecho civil, laboral, penal, etcétera. Relaciones del derecho agrario con materias extrajurídicas, por ejemplo, la economía, la sociología, historia y si fuera tan amable, ¿será que me puede subir el programa? Gracias. Entonces, bueno, acá está, yo creo que eso ya lo vimos, ¿verdad? Que en el módulo 1 vamos a hacer la introducción al derecho agrario. El origen y evolución del derecho, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si fuera tan amable de un poquito más arriba. No, más abajo, perdón. Más abajo para ir desarrollando los temas, ¿verdad? Bueno, entonces está también el módulo 2, pero eso pues obviamente va a ser conforme vayan pasando las clases. Solo me permite un momentito.
Bueno, muchas gracias por la espera. Entonces, seguidamente nos tocaría, ¿verdad? Ya conforme todas las clases que hemos avanzado, nos tocaría el módulo 2 y así sucesivamente todo el programa. Pero me interesa si subimos un poquito más, por favor. Ahí está, permítanme. Entonces, el primer módulo, que es el que nos corresponde en este momento, está distribuido de la A a la E. Y el segundo módulo, que sería los antecedentes históricos de las normas jurídicas contenidas en el derecho agrario. La vamos a distribuir en la organización de la tierra, la organización de la época prehistórica, la propiedad de la tierra y la propiedad de los pueblos. Y yo acostumbro que cada una de las clases que yo doy, pues voy poniendo ejemplos, ¿verdad? Ejemplos reales, ejemplos de la vida real. Yo creo que ya lo observaron ustedes en las clases anteriores. Así es como lo vamos a trabajar para que no se me duerman y para que estemos interactuando en clase. Si fuera tan amable de pasar al siguiente módulo. Giancarlo, su extensión es en TACTIC, me dice, ¿verdad? ¿Y si se escucha bien en su extensión? ¿O tenemos algún tipo de problema? Vamos a esperar a que no. Sí, licenciada, se está escuchando bien. Eso es solo para la transcripción, según entiendo. Perfecto, muy bien. Entonces, si fueran tan amables, vamos por el módulo 3. Y también, pues, ustedes van a poder leer cómo es que se va a distribuir. Pasemos al cuarto módulo, por favor. Este cuarto módulo ya necesitamos algunas leyes. Entonces, quiero que me hagan favor, por eso específicamente es que estoy tocando estos temas para que ustedes vayan adquiriendo las leyes. Por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Expropiación, la Ley de Parcelamientos Urbanos, Establecimiento de Zonas de Desarrollo Agrario, Ley de Titulación Supletoria, Ley de Fondo de Tierra, Ley de Transformación Agraria, Ley Forestal, Ley de Áreas Protegidas, y ahí están los números. Entonces, estas leyes yo necesito que ustedes las vayan adquiriendo, no sé si ya tienen algunas, pero las que no tengan, por favor, les ruego que lo tomen en cuenta. Cada una de ellas, pues, se hará en su momento y se desarrollará también en su momento. El siguiente módulo, por favor, Angie. Bueno, el módulo 5 es la reforma agraria o transformación agraria y modernización del agro. También lo vamos a ver en su momento, pero aquí no tengo que utilizar tantas leyes. Entonces, pasemos al siguiente módulo. El módulo 6, que ya sería más o menos como en ¿qué manda Ángel? ¿Qué manda? ¿Quién me levantó la mano? Bueno, creo que fue por accidente. Bueno, entonces continuamos. Antecedente, la constitución, la legislación, el derecho ambiental. Si ustedes notan la constitución, pues obviamente ya la tienen, ¿verdad? Entonces aquí nos va a servir. En la legislación del derecho ambiental, instituciones internacionales relacionadas con el derecho ambiental, instituciones relacionadas con el derecho. Entiendo. Gracias, Ángel. El desarrollo sostenible, la cultura sostenible, la justicia agraria y ambiental. Siguiente módulo. Ya no hay módulos. Es la número 6 en la cual esta es la última clase que les daríamos, que ya sería más o menos en noviembre, ¿verdad? Ahora sí, por favor, a la siguiente. Perdón, Angie, si fuera tan amable, solo quiero darles una indicación en la última hoja, que es donde están todas las leyes que necesitamos.
Esto se lo comparto, licenciada. Muy amable, gracias. Ahí está, la bibliografía. Me interesaba decirles no muchas cosas, pero sí que ustedes tomen en consideración todo lo que dice la bibliografía, porque todos estos libros es el contenido de nuestra clase. Entonces, si sube un poquito, por favor, la bibliografía, porque quiero que se vea la legislación. Ahí están las legislaciones, que son legislación agraria, constitución, revistas presentadas en su momento, y estos programas son los que nos van a ayudar para el contenido de la clase. Eso es todo lo que les quería comentar en cuanto al programa. Entonces, ahora nos vamos ya en sí a la clase, por favor. Gracias, Angie. Como les comentaba, la evolución del derecho agrario, pues tendríamos que profundizar un poquito. Entonces, vamos a profundizar en la evolución, si fuera tan amable, Angie. Siguiente diapositiva. Porque algunas cosas, pues ya se las dije en la clase anterior. Entonces, ahorita vamos a avanzar en cuanto a esto, pero sí hay cosas que sí necesito que ustedes sepan, ¿verdad? En cuanto a la evolución. Creo que sí está un poquito difícil en cuanto al internet, ¿verdad? ¿Esa diapositiva, licenciada, o la siguiente? Fíjese que, pues ahí nos quedamos en la última diapositiva, ¿verdad? Sí, esta es la continuación del capitalismo. Esta es la continuación, pero en cuanto a lo que, a las diapositivas que habíamos comentado, si fuera tan amable, esas son las que necesito, las que me envió. Sí, pero usted me envió unas diapositivas el día de hoy, recuerda, para la revisión. Sí, son esas, licenciada. Ah, vaya, perfecto. Bueno, entonces nos quedamos en el capitalismo en la clase anterior, pero quiero regresar un poquito para poder ampliar la clase que dimos con anterioridad. En la comunidad primitiva, porque como esto es de la evolución, ¿verdad? Todavía no hemos pasado a otra cosa, entonces por eso es que regreso a la evolución y origen del derecho agrario. En esa comunidad primitiva, ¿qué manda Luis? Perdón, licenciada, solo una consultita. Yo tengo acá la diapositiva, pero no sé si esta es la misma que usted nos envió o esta es otra. Esta es otra, es la que les voy a ampliar. Ok, gracias. Se vale, ¿verdad? Así como cuando ustedes van a hacer una escritura y le dicen o van a hacer una declaración y pues les dicen vamos a ampliar el contenido del título, que en este caso sería la comunidad primitiva. Es que yo di la clase anterior, pero siento que nos hizo falta. Entonces, por eso es que lo estoy ampliando. No va a ser mucho, pero sí, estas diapositivas también se les va a pasar a cada uno de ustedes, así como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Se les va a publicar y en esa publicación, pues ya todos pueden descargarla
y tenerla para su respectivo estudio. Entonces les decía que en la comunidad primitiva, yo ya esto repitiendo y recapitulando, ya les había hablado de esto, pero en este momento vamos a ampliarlo. En permanecer, batallar contra los factores adversos de la naturaleza. El trabajo en común era para el hombre absolutamente necesario e insalvable. El hombre consumía lo que había sido adquirido en común por todos los miembros del grupo. La tala de los bosques. ¿Ustedes saben cuál es la tala de los bosques? A ver, ¿alguien me puede indicar cuál es la tala de los bosques? ¿A alguien? Bueno, yo voy a indicar quién. Bueno, gracias Francisca, ya me contestó. Pero quiero que lo hagan utilizando el micrófono, si fueran tan finos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Entiendo que es cortar pues los árboles, ¿verdad? Que les servían, que sirven para diversas cosas, ¿verdad? Como para sacar leña, para hacer algo otros de como instrumentos, tal vez muebles, o hay, para diversos usos, ¿verdad? Es lo que yo creo, ajá. Sí, es correcto. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más me tenía que decir algo? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Jennifer. Ahora comúnmente están utilizando, bueno, están deforestando mucho los bosques, más en las áreas como de Petén, áreas protegidas, ¿verdad? Que eso es penalmente, eso lo penan. Entonces, porque están, la verdad, están como, bueno, ¿cómo no? Están arruinando realmente nuestro sistema, nuestro ecosistema, el ecosistema de los animales, con todas estas deforestaciones, ¿verdad? Antes era muy común ver cuando pasaban aves en grupo. Ahora ya no se ve esto, ¿verdad? Porque claro, ya se están extinguiendo. Entonces, esto de la deforestación o la tala de árboles sí nos está perjudicando demasiado. ¿Tiene razón? ¿Alguna otra opinión? Bueno, entonces les quiero comentar. La tala de los bosques es una destrucción total que se le está dando a Guatemala. Fíjense que entiendo yo que hay muchas instituciones, por ejemplo el INAH, están encargadas de cuidar nuestro sistema de bosques. Sin embargo, hay mucha gente que se dedica a esa tala de árboles, lo hace en escondidas, lo hace de noche, lo hace ahí sí que premeditadamente, ¿verdad? Esto para nosotros, los que habitamos Guatemala, pues definitivamente nos está haciendo daño. Y a nuestra generación, las futuras generaciones también les va a ocasionar dificultades. Fíjense que yo tuve un ejemplo que era lo que yo les decía, ¿verdad? Que yo siempre hago ejemplos. Tuve una persona que me indicaba, ¿verdad? Mire, yo soy propietaria de un terreno y hay árboles, pero hay árboles gigantes. O sea, eran árboles que tenían, se calculó que tenían más de 100 años. Entonces eran árboles que eran cuidados por el propietario, pero resulta que pues se enfermó y ya no fue a su terreno. Y resulta que de repente unas personas llegaron con camiones, con herramientas y botaron los árboles. Entonces me decía él, ¿qué hago, licenciada? Me vinieron a avisar que están talando los árboles. ¿Y qué hago? Bueno, preséntese ahí y vaya a ver. Que si el señor se presentó a ustedes, pero eran maleantes y lo amenazaron y bueno.
se llevó por un proceso en el cual, pues, el Señor, gracias a Dios, pues, salió ganando, ¿verdad? Pero porque tenía escrituras, porque tenía el respaldo de todos los documentos que acreditaban que él era el propietario y que nadie podía quitarlos del lugar donde estaba. Sin embargo, estas personas vinieron, los quitaron, eran como 40 árboles. ¿Se puede imaginar usted qué cantidad de dinero era la que estaba ahí? ¿Y qué? Solo para destruir. Al final el señor ganó el caso, pero obviamente ya no pudo recuperar los árboles, ya eso estaba perdido. ¿Qué fue lo que le aconsejé? Porque realmente fui yo la que le dije, bueno, no podemos hacer más nada, ¿verdad? Y pues estuvieron los que hicieron esto, estuvieron obligados a pagarle. En esa oportunidad, pues sí le pagaron, no lo que él quería, pero sí le pagaron. Entonces, ¿qué le toca qué hacer? Vuelva a sembrar. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, le cortaron esos árboles que tenían más de 100 años. Bueno, empecemos de nuevo, pues. Y ahora ya no vaya a sembrar uno, ahora siembre 3, 4, los que pueda sembrar usted para que esto le sobreabunde. Esa fue la solución del caso. Pero lamentablemente hay mucha gente que se aprovecha de esos beneficios y la verdad es que se van en escondidas, llevan los camiones, se llevaron todo el material, lo que salió de la tala de árboles, se lo llevaron y lo fueron a vender, saber cuánto dinero les dieron por esa cortada de unos 40 árboles. Yo calculo que le dieron más de 100 mil quetzales. Eso fue lo que yo calculé, ¿verdad? Entonces, y para que le dieran, al final, cuando se llevó el proceso, le dieron tal vez como 50 mil quetzales. Eso no era nada a comparación de todo lo que ellos habían ganado. Y todavía yo lo estoy poniendo barato, pero imagínense. Bueno. Licenciada, ¿qué manda? Yo tengo conocimiento de un caso. Ajá. De unas personas que tenían fincas en Petén y pues ellos viven aquí en lo que es la área, la capital. Y de repente les llega una notificación del Ministerio Público, uh-huh, donde estaban los había demandado el NACIF porque los terrenos eran de ellos, pero perdón, me equivoqué. Sí, correcto. El INAP. El INAP. Ellos, la propiedad era de ellos, pero como son áreas protegidas, entonces ahí no se pueden talar árboles. No y los propietarios no tenían conocimiento que habían talado árboles. Imagínense este problema, porque terrible. ¿Quién se llevó los árboles? ¿Verdad? ¿Ay, quién? Hay que buscarlos. Imagínese eso. Y como ellos hasta acá, ¿verdad? Y ahí las personas tienen terrenos, a veces se los dejan ahí, ¿verdad? Entonces, sí, fue un caso bastante complicado para estas personas que al final, pues, terminaron, pues, ganando porque los estaban demandando con cantidades de dinero y hasta presos se iban a ir. Así es, estos casos son delicadísimos. También tuve un caso de unas personas, ¿verdad? Que ellos sí vinieron y vendieron los árboles. Entonces ahí pues ya estaba el consentimiento de los propietarios del terreno y no era prohibido en ese momento. Pero resulta que vendieron, a ellos sí les pagaron y les pagaron muy bien. Entonces me dijeron, mire, licenciada, yo dejé que se los llevaran y yo los vendí, yo tengo el dinero, yo tengo eso. De repente se fueron y cuando estas personas salieron de la finca donde estaban, estas personas fueron detenidas por personas que pues ya estaban como que tras la pista, tras ellos, ¿verdad? Estaban ahí esperando a que salieran y le dijeron que qué era lo que estaban transportando y pues le dijeron que eran árboles, ¿verdad? Porque esos árboles sí eran
pequeños. Y cuando son pequeños, pues ellos los cortan de determinada forma que ellos gustan, ¿verdad? Resulta que los detuvieron y le dijeron, mire, ¿de dónde está? Enséñeme, de dónde traen estos árboles. Entonces ellos le dijeron, no tenemos nada, pero el dueño fue el que no lo vendió. Pero como así dice mucha gente, entonces ya no les creen. Me llamaron de inmediato los señores, me dijeron, miren, licenciada, aquí estamos detenidos porque los agentes nos están pidiendo el comprobante de que ellos nos vendieron, los propietarios nos vendieron. Total es que desde las 8 de la mañana estaban detenidos, le dieron las 3 de la tarde y no los dejaban ir. Tuve que ir yo, porque yo estaba en otro lado haciendo otras cosas, entonces tuve que ir yo con los propietarios de la finca y les llevamos la escritura donde hacía constar que ellos eran los propietarios y ellos le habían vendido, con identificados claramente. Es decir, le presentamos la escritura, le presentamos los DPI de las personas que vendieron, donde hacía constar pues la posesión del terreno. Y eso ocasionó a que estos señores pues ya los dejaran en libertad. A las 7 de la noche ya los estaban dejando que se fueran. Entonces, muchas veces estos ejemplos, pues nos tocan, ¿verdad? Esos ejemplos es normalmente es lo que pasa con estos, estas talas de los árboles. ¿Algún otro comentario? Y si no, continuamos. Advertido el fenómeno y determinado el proceso, el hombre primitivo ya no esperó que ocurriera en la forma espontánea, sino que él mismo se encargó de organizar la germinación, con lo cual surgió la agricultura. Note, aquí surgió la agricultura. Hecho que a su vez permitió que las antiguas tribus que vagaban por inmensos territorios fijaran su asiento en uno determinado. Es decir, escogieron específicamente el lugar donde producía esa agricultura, en el que tenían seguridad de alimento. Así fue como comenzamos, y así me imagino yo que fue como vieron y sembraron también los árboles, ¿verdad? Lastimosamente, la tala de los árboles ha dejado sin mayor oxígeno a nuestro territorio, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la esclavitud, también ya habíamos hablado de ello, pero ampliando también otro poquito, se destaca en este tiempo el apareamiento de los oficios. El aparecimiento de los oficios, ocasionando con ello la segunda división del trabajo y en consecuencia también... Ay, no, ya lo estaba viendo como animal para el apareamiento. Bueno, pues entonces, en ese aparecimiento de los oficios, ocasionó que esto fuera la segunda división del trabajo. Imagínense cómo se relaciona, ¿verdad? Y en consecuencia, aumento de su productividad. Es posible que la acumulación de riquezas a favor de los menos protegidos y en detrimento de los muchos fue que surgió esta esclavitud. En esta esclavitud realmente no quisiera que volviéramos a esa época porque es en realidad tal vez algo malo que en la sociedad pasó. Pues estamos nada más viendo cuáles son los conceptos para que en un futuro pues nosotros podamos aplicar y que siempre seamos de la opinión de que esto no vuelva a suceder, ¿verdad? La forma esclavista de producción que nace como una necesidad en el desarrollo de la fuerza productiva se convierte en obstáculo para la producción.
la explotación de la mano de obra del esclavo. Es decir, tenían esclavos, pero lo que hacían era, pues los ponían a trabajar, y esa era la mano de obra que les servía no solamente para fines económicos, sino que en general les servía a todas las personas que tenían el suficiente, tal vez, posición para poder tener esclavos. Y en los esclavos era cuando se aprovechaban de esa mano de obra. Entonces, cada vez que tenían un esclavo, aprovechaban ese trabajo, ¿para qué? No para beneficio de los esclavos, sino que para beneficio de estas personas que eran capitalistas. Exactamente, como aquí durante la conquista, también eso era real, eso era como que lo habían traído de los de esos lugares de España, que pues España, ustedes saben que ellos fueron los que mandaron a conquistar, y cuando vinieron aquí a estos territorios. Entonces la explotación de la mano de obra del esclavo en forma inhumana y de cruel trato, con ella la destrucción de su capacidad de producir. El trabajo del esclavo concluyó en forma gradual por ya no ser rentable para el esclavista. Es decir, que fue tanto lo que ellos, lo que la persona que tenía el capital, fue tanto lo que presionó para que le diera mano de obra el esclavo, que definitivamente se cansaron. Ellos se cansaron, no le daban el trato adecuado, los maltrataban, y cuando los maltrataban, pues obviamente incluía lo de la comida, tampoco les daban la comida, ¿verdad? Entonces, esto fue como que disminuyendo la productividad de la mano de obra de la esclavitud. Eso en determinado momento tuvo que finalizar, ya no le era beneficioso a la persona capitalista o a la persona que tenía los medios suficientes para tener a los esclavos. Siguiente, por favor. El feudalismo. Se ha visto con anterioridad el proceso en virtud del cual se fueron acumulando en pocas manos los instrumentos o medios de producción. Y en las últimas etapas, de manera especial, la tierra. Y con la propiedad del señor feudal se daba, aún cuando no en forma generalizada, la pequeña parcela propiedad del campesino y la hacienda personal del artesano. O sea, eran dos formas las cuales se utilizaban en aquella época, durante la evolución. Aunque obligados a entregar al señor feudal su trabajo adicional en forma de prestaciones personales. Es decir, que venían y los esclavos en aquella época venían y daban su trabajo. Era algo que no se les daba ninguna remuneración económica, pero llegó un momento en que la esclavitud ya no estaba, y ya no, ¿verdad? Entonces esto provocó que ahí se viniera a recibir una ganancia o algo para las personas que estaban aportando su mano de obra. Es decir, que aquí se rentaba en especie o en dinero. También venían los esclavos, ¿verdad? Porque se hicieron ellos de tierras, y estas tierras venían y ellos mismos colocaban su mano de obra para poderla dar al público, a la gente, al comerciante, ¿verdad? Ahí fue donde apareció ya el comercio. El campesino siervo podía trabajar para sí el resto del tiempo. El feudal no se cuidaba de alimentar y mantener la fuerza de trabajo. Y eso fue lo que de una vez marcó
que cada una de las personas de los esclavos tuviera como que el impulso de seguir trabajando para sí y no dárselo al capitalista, ¿verdad? Sino que ellos mismos se volvieron capitalistas y así fue como fue desapareciendo la esclavitud. Siguiente, por favor. Con el tiempo, los productos del campo fueron vendiéndose. ¿Qué manda, Francisca? Licenciada, entonces, la esclavitud duró todavía hasta el feudalismo. Hasta ahí. Ahí es en el feudalismo fue donde fue cambiando lo de la esclavitud, ¿verdad? Porque ya tenían parcelas, ya tenían los esclavos, ya tenían parcelas donde trabajar y donde poner toda su mano de obra. También. Ok, sí, yo había entendido que finalizaba la esclavitud e iniciaba el feudalismo, pero ya le comprendí. Sí. Gracias, licenciada. Muy bien. Fueron vendiéndose y cambiándose con más intensidad en los incipientes mercados. A la par de este avance se registraban hechos negativos como las trabas que ponían los señores feudales a los productos que transitaban por sus haciendas. Entonces, esos señores feudales se aprovechaban que también las personas que eran de escasos recursos económicos aprovechaban porque en sus fincas tenían que pasar todos estos productos que la minoría hacía o que la minoría tenía. Entonces, ellos aprovechaban y les decían que tenían que pagarles por ese paso de mercadería que había. Ay, disculpe. Entonces, a la par de este avance se registraban hechos negativos, como por ejemplo esto que les digo, ¿verdad? Que estos señores lo que hacían era aprovecharse que tenía el espacio para que ellos pudieran pasar con su producto y ahí era cuando les cobraban, ¿verdad? Estaba la masa trabajadora y la otra minoría capitalista, que esa masa trabajadora era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Que esa masa trabajadora era muy poco lo que tenían, pero tenían por algún lado que transitarlo, que pasarlo, y aprovechaban para que donde tuvieran haciendas grandes, ahí era el paso, ¿verdad? Pero los dueños no se quedaban nada más así, que pasen. Empezaron ya a cobrarles y a obtener algo de dinero para poder seguir trabajando. Entonces, el aprovechamiento de estas exportaciones se tenía que colocar al máximo, ¿verdad? Y vinieron todas estas minorías que eran los de los trabajadores pequeños y trataban la manera de sacar todo su producto para poderlo pasar lo más pronto posible, económicamente hablando, ¿verdad? Y que no les saliera muy caro para obtener verdaderas ganancias. Siguiente, por favor. Ahora sí, ya llegamos al capitalismo. ¿Qué era donde nos quedamos la vez pasada? La clase pasada, ¿verdad? El excedente de lo que el trabajador necesita para satisfacer sus necesidades sociales y de su familia va a parar a manos de determinada persona, determinado dueño o arrendatario. Pues es de ambos lados, ¿verdad? Todo es, se vea lo económico, para poder seguir trabajando y que cada uno de ellos pues haga su función, ¿verdad? Y también gane el dinero correspondiente. La otra parte tiene que entregarla el arrendatario al dueño de la tierra como renta por el uso del mismo. Entonces hay muchas personas que tenían propiedades ahí. Perdón, es que se me caen los audífonos. Como no estoy acostumbrada, disculpe.
Entonces, había muchos terrenos que venían y decían, ay, eran los dueños, ¿verdad? No, ya no me funcionan. Entonces, venían y hacían arrendamientos para que las otras personas vinieran y los trabajaran. Yo la semana pasada también les decía a ustedes del tema de una finca, pero ese es en la actualidad, ¿verdad? Porque eso acaba de ser. Es el tema de la finca que pues no tenía nada. Sin embargo, llegó una persona que les dijo que quería sembrar y pues los propietarios la dieron el arrendamiento. Y eso está produciendo y pues también le están pagando por la tierra y están ellos ganando por la cosecha, ¿verdad? Entonces ahí es cuando comenzamos en el capitalismo y ahí fue cuando empezaron a ver ellos que sí tenía, sí funcionaba. La plusvalía es el valor del trabajo del obrero asalariado. Creada después de cubrir el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se apropia gratuitamente. Por consiguiente, la plusvalía es el fruto del trabajo no retribuido del obrero. Esa es la plusvalía. Recuerda que también les hice esa pregunta en su momento, que qué era la plusvalía, ¿verdad? Entonces, esto es para agregar a esa clase que vimos. Siguiente, por favor. El conjunto de capacidades físicas e intelectuales que el hombre desarrolla en la producción de bienes materiales es la fuerza del trabajo. Ojo, aquí en esto lo tienen que subrayar y aprendérselo, porque esto es materia de examen. El obrero vende su fuerza. Su fuerza de trabajo y el capitalista se la compra. Aquí ya venimos y ya cambiamos, ¿verdad? El obrero ya no es esclavo, ¿verdad? Sino que ahora ya es obrero, vende su fuerza de trabajo, es decir, que está la mano de obra y el capitalista viene y decide si se la compra o no. Pero algo tiene que hacer, ¿verdad? Si no quiere comprársela, pues no se la compra. Pero el capitalista específicamente a eso se dedica, a comprar la fuerza de trabajo del obrero. El valor de la fuerza de trabajo como mercancía equivale al valor de los medios de vida necesarios para el sustento de obrero y de su familia, comprendiendo además los gastos que se hacen para satisfacer otras necesidades de la familia proletaria. Ustedes saben que dentro de la familia, ahora ya no dice Francisca. Ahora estamos tan actualizados que han cambiado muchísimas cosas. No puede ser en esta etapa porque esta etapa es cuando comenzaba, ¿verdad? Y ahorita, pues obviamente se ha madurado, se ha avanzado en cuanto a la productividad, en cuanto al producto, en cuanto a la mano de obra, en cuanto al capitalista, ¿verdad? Ahora ya no es poquito, ahora ya se volvió mucho más grande la forma de pagarle a la mano de obra, ¿verdad? El capitalista tiene la oportunidad de indicarle cuánto le paga a la mano de obra. Es lo actual, ¿verdad? Eso sí está vigente todavía, porque la mano de obra, pues hoy en día está como una forma de que la persona que está trabajando y está aportando esa mano de obra se satisfaga para su beneficio y para los beneficios que su familia necesita, ¿verdad? Y también el capitalista, si no le paga la mano de obra, pues tampoco tiene trabajo y tampoco va a tener para seguir produciendo. Entonces, cuando el capitalista se decide a poner en marcha una empresa, adquiere lo necesario, y así es. Y también aquí, se pone una empresa y necesita un capital para la producción. Por ejemplo, necesita terreno,
necesita maquinaria, equipo, materia, materia prima, etcétera. Luego contrata a los trabajadores y comienza la empresa a producir. Entonces, por ejemplo, bueno, me voy a poner yo de ejemplo, ¿verdad? Yo estudié, yo me capacité, yo recibí los títulos de los tres títulos que ustedes están como futuros profesionales, son los que van a adquirir, y puse mi oficina. Bueno, yo no tengo una, yo tengo dos oficinas, y si yo quisiera, pudiera poner tres, cuatro, cinco, las que yo quiera. ¿Por qué? Porque tengo no solamente mis títulos, que es una de las fuentes de trabajo, sino que también tengo lo económico, el capital, para poder equipar mi oficina. Tengo que tener todo lo necesario, y aparte de tener todo esto, también tengo que tener alguien que me atienda, mano de obra. Eso es lo que en este desde el principio, pues también lo plasmaron, ¿verdad? Y que hoy en día es lo que realmente nosotros hacemos, es aportar nuestra mano de obra para que tengamos un capital, y ese capital nos sirva para poder sobrevivir, no solo nosotros, sino que también nuestras familias. Entonces, en el sistema de producción capitalista se da el fenómeno de que el trabajador crea en una parte de la jornada de trabajo un valor igual al de la fuerza de trabajo. De lo dicho anteriormente se desprende la existencia de un fenómeno ya conocido por nosotros. El trabajador labora en dos clases de tiempo, el tiempo necesario y el tiempo adicional. Entonces aquí ya vamos relacionando el derecho laboral. Ya desde aquí, ¿desde dónde empieza todo esto? Siguiente diapositiva, por favor. Lo dicho con anterioridad se desprende de la existencia de un fenómeno ya conocido por nosotros. El trabajador labora en dos clases de tiempo, que es lo que habíamos mencionado con anterioridad. En tiempo necesario y el tiempo adicional. En el primero repone su fuerza y en el segundo crea la plusvalía. Disculpen un momentito, por favor. Entonces, les decía, ¿verdad?, que en el primero, que es el tiempo necesario, repone su fuerza de trabajo, y el segundo, que es el tiempo adicional, crea la plusvalía. Bajo el sistema capitalista, la producción agrícola se distancia y se separa cada vez más de la propiedad privada de la tierra. Al tomarla en arrendamiento, ¿qué manda Francisca? Licenciada, todavía tengo una duda sobre la plusvalía. Así es. Porque se genera en el tiempo extra que el trabajador labora para la empresa, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿por qué es plusvalía si, y, o sea, igual al trabajador se le paga ese tiempo extra? Entonces, ¿por qué se crea la plusvalía? Se crea esa plusvalía porque precisamente el trabajador está aportando más de su mano de obra. Entonces eso crea que se eleve, que se altere, que sea diferente y deja más capital al dueño. Por eso se le llama plusvalía, porque va en aumento. O sea, esto, la plusvalía nunca va a ir para abajo, sino que esto va en aumento. Tiene que ver entonces como con el desgaste del trabajador. Sí. Ahí es cuando empieza a verse que sí, bueno, vemos que en nuestro código están las horas extras. Entonces eso para el capitalista, eso es una plusvalía porque está generando más y más.
Entonces, ¿qué beneficio tiene? ¿Por qué la plusvalía? Solamente el beneficio para el capitalista. Pero también tenemos que ver que para el trabajador es como un extra. Y por eso se le llama plusvalía. Así es. Gracias, licenciada. Bueno, de acuerdo. Al generar plusvalía solo es ganancia para el empresario. Sí, es ganancia para el empresario por la plusvalía, pero en el momento en que el obrero da el contrato de obra, también le genera, pero eso no se ve ahorita, sino que eso no se veía en este momento del origen y evolución, sino que eso conforme fue avanzando, se fue como que llenando todas esas inquietudes con el código laboral, con el código de trabajo. Entonces ahí es donde vino el código de trabajo, todos sus artículos, vino relacionado a esto, para el trabajador y para el patrono, que hoy en día se llama patrono. En ese tiempo era el capitalista. Al tomarla en arrendamiento, el capitalista explora una tierra que no le pertenece. La proporción de tierra arrendada aumenta en todos los países, separando en forma creciente la producción agrícola de la propiedad territorial. Por eso, siempre que uno va a comprar alguna propiedad o tierra, lo que uno dice es que, bueno, esto siempre va adquiriendo plusvalía y va adquiriendo plusvalía. ¿Por qué es esto? Porque nunca en tierra, nunca he visto yo que en lugar de tener plusvalía o de crecer, por decírselo de esta forma, venga y vaya a decir, si yo compré en 100, la voy a dar en 25. Yo no he visto esa situación porque se trata siempre de ganar. A eso se refiere específicamente, ¿verdad? Y cuando arrendan, pues obviamente el capitalista viene y explota. ¿Qué manda él? Buenas noches, Lick. Solo con una consulta no me queda claro. Entonces, ¿que la plusvalía de un trabajador son las fuerzas laborales o las horas extras que ejerce o trabaja o la experiencia que tiene? No entiendo qué se refiere con que un trabajador tiene plusvalía. La mano de obra. A eso me refiero, a la mano de obra. Disculpe. Entonces, literal, la plusvalía es por decirle lo que cobra por hora o lo que cobra por día. La plusvalía de un trabajador estándar son 100 quetzales, la de un profesional podría ser en 200 y la de. Y así sucesivamente. Es correcto. Esa es la plusvalía, el valor que se le da a cada hora laboral. El valor que se le da. Entonces, eso por supuesto que no estaba en este tiempo, como yo les decía, ¿verdad? Sino que esto lo que venía era como evolucionando. Y esto nos dio paso para que entraran las horas extras, para que entrara la mano de obra adicional. Todo esto tiene un porqué y empieza desde aquí. Eso es lo que la respuesta, ¿verdad? Otra forma de separación de la producción agrícola y la propiedad privada de la tierra la constituyen los préstamos bancarios con garantías hipotecarias. Toda vez que los intereses que eran de los bancos, en definitiva, o ser constituidos con la renta de un suelo. Es decir, que venían y los propietarios venían y llevaban las propiedades a los bancos para que estos a su vez les entregaran algún tipo de beneficio para poder tener su propiedad con algo productivo, ¿verdad? Con algo que pudieran explotar. Pero los intereses en aquella época eran tan grandes, y sí, es el crédito prendario, eran tan grandes que muchas de las personas que aquí en Guatemala tenían sus propiedades las perdían por el tanto interés, ¿verdad? Por tanto, o lo que ocasionaba era que vendieran las propiedades y a su vez, pues si las vendían, podían pagar estos créditos prendarios, que ustedes saben que los bancos, pues ese ha sido su objetivo, tener garantía de algo para poderles dar las fuentes necesarias económicas y que ellos puedan
trabajar la tierra. Lamentablemente hay mucha gente todavía así, ¿verdad? Digámoslo hoy en día, por ejemplo, en un lugar en Albolonga se mira que es un lugar muy productivo y la tierra es muy agradecida con este lugar. Y pues obviamente ellos han tenido que pedirle a los bancos que les den para que ellos puedan venir y trabajar la tierra. Yo me sorprendí en una oportunidad cuando estuve en Almolonga. Me enseñaron una zanahoria gigante, gigante. Yo no lo podía creer. Sí, de esos lugares, por ejemplo, de Shella y de Occidente, salen las mejores legumbres. Pero miren, créanme, cuando yo vi que la zanahoria era gigante y que era gruesísima, en realidad yo sí estuve ahí sí que agradecida porque me enseñaron eso, ¿verdad? Y ver las bondades que Dios hace, porque en realidad no es solamente en la mano de obra, sino que también la bendición que Dios le da a cada lugar. Porque cada lugar tiene algo para poder producir. Y en este lugar que manda Luis. Fíjense, licenciada, que aprovechando el tema que es bien, bien interesante, también se da con lo de la papa, una pequeña historia de muchos años para una cooperativa. Y yo tenía una clienta que ella sembraba no sé cuántas hectáreas de papa y ella le trasladaba su producto directamente a los de Frito-Lay. Entonces, en este caso, la papa que se producía acá, pues la mandaban para allá con ellos. Y sí son hectáreas grandísimas de papa, de una semilla creo que salen hasta 8 o 9 papas, de un tamaño bastante considerable. Y son personas bien, bien admirables porque trabajan de una manera bien, bien fuerte y tienen una calidad de vida, pues si lo queremos ver, bastante sencilla, humilde. Entonces creo que es un trabajo bien, bien admirable. Ella siempre que sacaba sus créditos con nosotros, cuando salía la cosecha, pues llegaba al camioncito con las papas para todos los de donde yo trabajaba. Entonces, ¡ay, qué bonito! Estábamos comiendo papas como 15 días, pero la verdad es que es bien, bien admirable. Buenísimo. Y yo creo que es la gente trabajadora, ¿verdad?, que tiene la posibilidad de pues de ver ese producto que sale de la tierra. Ahí ustedes, recuerdo que, miren, yo no conocía, de veras, como uno aquí en la capital es un poquito difícil, pues que uno vaya al campo, y es mi caso, ¿verdad? Yo aquí nací y yo no conocía nada del campo, mis papás nunca me llevaron a un lugar así para conocer, ¿verdad? Sin embargo, cuando de repente me invitaron, ¿verdad? Y es un lugar que se llama La Grandeza, es una finca. Y en ese lugar, La Grandeza, yo no sabía sinceramente qué era lo que iba a ir a encontrar ahí. Cuando de repente, pues eran unos familiares de mis papás, ¿verdad? De repente, qué bueno que vinieron, nos dijo, era solo nos vio y nos entró. Y de repente dijo, oh, bueno, ¿se van a quedar a almorzar? Sí, le dijimos todos, nos quedamos a almorzar. Fueron a matar unas gallinas. Cuando yo vi, tenían siembra de papa. Sale viaje, dice, sale puerto, me hubiera puesto. Entonces fueron y pues ellos tenían siembra de papa. Y cuando nos dijeron, ¿verdad?, quieren ver, porque era el tiempo que sacaban la papa. ¡Hala! Yo me quedé impresionada de cómo es que sacan la papa de la tierra, ¿verdad? Y no era un poquito, eran grandes hectáreas las que ellos tenían de papa. Y pues definitivamente esto era para ir a exportación. Lamentablemente aquí nos dejan con tal vez lo último o lo que quedó, pero lo mejor en realidad se va fuera del país. Era lo que les decía también de Almolonga, ¿verdad? Eran
tantas cosas, tantas legumbres las que yo veía ahí, que eran tamaño familiar, y yo sorprendida, pues, porque en realidad eso era para mí sorprendente. Sorprendente porque no se ve en cualquier lado. Sin embargo, personas de ese lugar me decían, mire, fíjese que, bueno, en ese entonces todavía no era abogada, ¿verdad? Pero sí era una persona como invitada. Y estas personas me decían, mire, nosotros tuvimos que hacer préstamos, tuvimos que hipotecar nuestros terrenos para poder venir y tener este tipo de producto y así poderlo importar. Cuando ya sale todo el préstamo que hicieron, pues ahí es donde ellos ya ven su ganancia, ¿verdad? De lo contrario, ellos tienen que trabajar para que la ganancia, pues, o lo que ganen, sea pagado el préstamo que hicieron para poder trabajarlo. Así que interesantísimo, la verdad es que yo me transporté hasta este lugar, Almolonga, que créanme, qué bonito. Yo no sé si hay alguien de la clase que sea de allá. Ah, sería bueno si existiera, ¿verdad? Aquí la persona que nos indicara cuáles han sido sus experiencias. Veamos entonces el socialismo. El marxismo-leninismo advierte con la absoluta claridad que las formas, los métodos y el ritmo de la transformación de una agricultura no socialista a una socialista difiere en los distintos países y hace depender esta semejanza en las condiciones históricas, económicas y políticas propias de cada país. Se puede señalar en forma sucinta que en aquellos países que han adoptado el socialismo como la base de sus relaciones agrarias de producción, el resultado ha sido específicamente el desarrollo de las relaciones agrarias de producción en beneficio del componente humano. Siempre, siempre va a ser en beneficio de los seres humanos, ¿verdad? Porque de ahí es donde sobrevive uno, de ahí le da la alimentación a nuestra, le damos la alimentación a nuestra familia. En aquella época el socialismo nos indicaba mucho las relaciones agrarias, nos marcaba, era específicamente esa socialismo el que nos indicaba las relaciones agrarias de producción. Siguiente diapositiva, por favor. La base fundamental de las relaciones agrarias de producción en el sistema socialista es la propiedad social sobre los medios productivos, o sea, la propiedad socialista, la cual reviste dos formas, la estatal y la cooperativa. La estatal, de todo el pueblo representado por el Estado. Nancy, tu micrófono. Bueno, entonces, la estatal nos refiere específicamente que todo el pueblo representado por el Estado. Ese es el A. Y el B, la cooperativa de un grupo de personas. La forma más conocida en América es el modelo de desarrollo agrario establecido a Cuba a partir de su proceso revolucionario. No vi que me escribió Nancy. Veamos, permítanme. Siguiente diapositiva, por favor. Esas son todas las diapositivas, licenciada. Ah, bueno, muy bien. Por acá me dice que la papa de San Marcos es una delicia, la tierra es muy bendecida, ¿sí? Miren, yo me quedo sorprendida, ¿es cierto? La papa de San Marcos es tan deliciosa. Ah, pues ya no les terminé de contar en esa época, en ese viaje que hice, los dueños de la finca vinieron y fueron a sacar papa,
O sea, de ahí mismo de la tierra vienen y lo llevaban para hacer la comida. Fueron a sacar lechugas. Ay, no, miren, era impresionante toda la cantidad de producción que tenían ahí. Cuánto trabajo, cuánta mano de obra está invertida en ese lugar. ¿Qué manda Angie Shirley? Disculpe, licenciada, ¿cuál va a ser el tema de la clase? El tema de la clase va a ser el socialismo. Ok, licenciada, gracias. Muy amable, Angie. Entonces, fíjense que esto en realidad a nosotros nos tendría que importar porque pues de ahí nos alimentamos, ¿verdad? O tendríamos que alimentar lo mejor que salga de nuestra tierra, lo mejor tendríamos que tenerlo nosotros. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Como nosotros no pagamos tanto, sino que los que pagan más son las personas a las cuales se les va a exportar estas, pues estos productos, ¿verdad? Sí. Fíjese, Luis, que yo también, yo voy normalmente, voy a San Marcos, porque pues allá tengo familia, ¿verdad? Y cuando yo voy por allá, ay Dios, es pero buenísimo, buenísimo para distraerse, para salir fuera de lo normal, de la rutina normal que uno tiene aquí en la capital, ¿verdad? Así que para cuando nos vayamos, nos vamos a ir por ahí para poder ver si sembramos árboles también y ver que nos saquen la papa y que nos cocinen en el lugar. Qué bueno sería, ¿verdad? Bueno, compañeros, ya como siempre yo les dejo 10 minutos para que ustedes puedan respirar un poquito y así poder recibir la siguiente clase. Para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Los veo el día viernes, si Dios así lo permite, para continuar con pues el tema que estamos viendo de derecho agrario y ambiental. Así que sale fuerte. Feliz noche.